amigos, día 31 de diciembre 2019, ya se termina el año, ya cambié de lugar de pesca, ahora voy a empezar a pescar aquí en el río. Aquí en el río, pues vengo porque ahorita ya los pescados se andan protegiendo del frío y regularmente muchos de ellos se vienen acá a buscar aguas más profundas para protegerse del frío. Es que por eso ando yo aquí también. Y a eso de los pájaros, pues ya pasó la temporada para mí. Me fue muy bien, saqué mucho pescado. Había muchos. Y pero ahora voy a pescar aquí en el río. Ya la cosa aquí es más calmada. Ya no es tantas capturas como allá con los pájaros. Pero también, pues también sale, ¿verdad? Y pues vamos a darle, a ver qué sale. Día 31. No tengo mucho tiempo para andar aquí pescando, solo tengo 3 horas. Y como tengo compromisos, pues me tengo que ir. Y por esa misma razón, también si pesco algo lo voy a dejar ir, porque pues no voy a tener tiempo para limpiar los pescados, para estar fileteando y eso. Y pues prefiero mejor dejarlos ir, porque pues no voy a tener tiempo para estarlos limpiando. Y para andar limpiando la hielera, y para andar limpiando cuchillos, y para andar limpiando todo, porque también es un show para todo eso. Y es que pues nomás vengo a pescar un ratito de pesca y libera, y a divertirme un par de horas, 2-3 horas. Aquí están mis cañitas. Esta es una cañita de 7 pies, el carrete 2500 Shimano. Y aquí la forma en que pesco aquí es que me voy por toda la orilla. Por toda la orillita le voy tirando, ahí por la orilla. Se mira muy bueno el día. Miro que anda brincando carnada por aquí y por allá. Es que eso es muy buena señal. Vamos a ver qué sale. Y pues ojalá que nos vaya bien. A ver qué onda. Último día del año 2019. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, pues vamos a calarle por aquí. Yo sé que esta área es productiva porque ya he venido aquí antes. Vamos a empezar aquí a tirar unos tirillos. Si no hay nada, a moverlo. Vamos a ver. A tirar aquí por la orillita. Muy agradable andar acá ahorita. Y así es cuando uno anda aquí en lancha pescando. Ya ven que por lo regular cuando uno pesca de la orilla, pues le lanza acá lo más profundo que pueda, lo más lejos. Y cuando uno anda en lancha, anda uno aquí, bueno, pues por lo menos yo, ¿verdad? Ando tirando aquí por la orilla, por donde está la carnada. Le miro que brinca más carnada, por ahí le tiro. Y pues regularmente me va muy bien con esta técnica. Se la recomiendo. Como que no hay nada por aquí, se me hace que me voy a tener que mover. Mucha balacera que se escucha, nunca había escuchado tanta balacera por aquí. Ahora sí, miren, ya ganché el primero, un rojito, primero del día. Aquí está, el primer rojito del día. Está chiquito. Mide aquí algunas 12 pulgadas. Hay que dejarlo ir. Vamos a ver. Mide 16 pulgadas, ahí está el rojito.
Para el agua. Ir tirando a ver qué más sale. Creo que es otro rojito. Con el teléfono. Chiquito también este. Ahí está el rojito. Chiquito. Vamos a ver, está más chiquito que el otro. Vamos a ver. Como 14 y media. Vamos a dejarlo ir. Muy chiquito. Bueno, vamos a darle por aquí. A ver si hay algo por aquí. Vamos a ver. Aquí se mira un poquito más bueno el agua. Ay, todavía traigo algo, creo que es una trucha. Venga, esta truchita, venga, sí. Es una trucha. Está una truchita. No sé si pase, pero es una truchita. Vamos a medirla. ¿15 pulgadas? Sí, sí pasa. Ahí está la truchita. Truchita. Va al agua. Vamos a seguir tirando a ver qué más agarramos. A ver si hay más por aquí. La primera truchita ya salió. Sí pasaba, pero como les digo, ahora no me quiero quedar con pescado. No tengo tiempo de limpiarlos. Pues mejor los dejo ir. Pues aquí andamos tirándole por la orillita. Aquí también hay mucho ostión. Por la orilla hay que tener cuidado con eso. Bueno, vamos a darle aquí. Creo que esta ya va a ser la última parada. Ya para irnos porque ya me anda terminando el tiempo. Vamos a ver. Sigo tirando el mismo señuelo. Entonces está bueno, te aguanta. Vamos a ver qué sale. A ver si enganchamos algo por aquí. Aquí voy, tirando por la orillita. A ver si se pega algo. Hasta ahorita no. No se ha pegado nada bueno. Está muy despacio. Pues así es esto de la pesca. Hay días que está muy tranquilo, que no sale casi. Y hay días que sí traen hambre. Y luego, luego se pescan. Un rojito, acabo de enganchar un rojito. Está muy bueno. Está muy bueno, pero lo voy a dejar ir. Ay, no se me va. Ahorita se los enseño. A ver si no se me va. Y está en la mera orillita. Ahí está la canasta. Ahí está, ya lo tengo. Ahí está. Muy buen rojo. Ahorita lo voy a medir.
un pedazo antes me mide. Me dieron unas 23, 22. Rojito. A ver cuánto mide. 23 cuarto. 23 y media. Bueno, vamos a dejarlo ir. Para el agua. A ver si agarramos otro antes de que nos vayamos. Vamos a ver si cae otro. Por aquí fue donde lo agarré. Él está tirando otros tiros, a ver si andan más por ahí. Oh, ya traigo otro. No estoy seguro que sea, creo que es otro rojo. Está pesado también. Siente pesado. No, no está tan grande como el otro. Está más chico. Sí, unos 16, a lo mejor. A ver, 17. Otro rojito. Otro rojito, raza. Vamos a dejarlo ir también. Bueno, estoy dejando ir todos. Todos se van ahora. Otro rojito. No, muy chiquito este, vamos a dejarlo ir. Bueno, como que ya los iba a dejar ir todos ahora. Se fue. Y ahí quedó mi señuelo, creo que ahí arriba de un ostión y me lo rompió luego. Bueno, amigos, pues ahí la vamos a dejar ya porque ya se me terminó el tiempo. Ya se me rompió la línea también. Se me hace que cayó el señuelo, cayó arriba de las conchas de los ostiones y donde les tiré se me rompió, se me quedó ahí. Ya como quiera, ya me iba a ir porque ya se me acabó el tiempo. Pero bueno, pues ojalá y que les guste el video. No salió mucho, pero hay dos, tres. Estuvo muy bonito el día, muy agradable. Como quiera, hubo varias lanchas y me ganaron varios de los puntos buenos. Pero pues ni modo, así es esto. No me quise levantar temprano, pues me ganaron los puntos buenos. Pero como quiera me divertí. Último día del año, ya me divertí. Agarré, ¿qué? ¿Cuánto agarramos? Tres rojos, no, tres rojos chiquitos. Y luego el de 23 pulgadas y una trucha. En 3 horas, menos de 3 horas. Bueno, como quiera estuvo divertida la pesca. Diría yo que estuvo un poco flojona. Estuvo floja, pero algo salió, nos divertimos y pues ojalá que les guste el video y pues ahí estamos en contacto. Que la pasen bien ahora en la noche, día último, a esperar el año nuevo. Y pues, les quería comentar que también pues no había subido video, ya tiene días que no había subido video porque he andado muy ocupado en mi trabajo. Y pues ahora también con las fiestas y eso, pues ahí se le va uno el tiempo ahí con la familia, amigos, ahí conviviendo. Y en este mes de enero también voy a andar muy ocupado en mi trabajo y pues no voy a tener mucha chance de andar pescando.
de hacer videos, pero pues nomás de que se afloje un poco el jale, que me den chance en el jale y pues ya saben, aquí nos vemos por el mismo canal y pues echarle ganas. Saludos a todos y gracias a los que se están suscribiendo. Gracias a todos, gracias por el apoyo. Ahí estamos. Saludos.